jóvenes estudiantes, presidentes municipales de los 11 municipios del estado, diputados de la 63ª legislatura de nuestro estado, funcionarios del gobierno estatal y gobierno municipal, funcionarios del Instituto de Educación de Aguascalientes, compañeros del Comité Ejecutivo Seccional, muy queridos y apreciados padres de familia. Hoy nos hemos dado cita en este emblemático lugar, en un rinconcito de nuestro México, para rendir un emotivo homenaje al más sagrado y venerado de nuestros símbolos. Estamos aquí para honrar la insignia que toda mexicana y todo mexicano llevamos en el corazón. Este día celebramos con orgullo a nuestra bandera nacional, que se despliega altiva en nuestro cielo, ese cielo azul de Aguascalientes, ondea con libertad, esa libertad que nos legaron nuestros héroes y que nosotros tenemos la obligación de seguir conservando. Nuestra bandera es el símbolo de la unidad nacional, pues en ella se encuentra nuestra historia, nuestra identidad, nuestro presente y nuestro futuro. Este día, en las escuelas, en las plazas públicas, en los cuarteles, en las oficinas de gobierno, hoy, en todas partes, los mexicanos rendimos honores a nuestro lábaro patrio, pues desde niños sabemos que se le tiene que respetar y defender con la vida si es preciso. Recordamos que fue un día como hoy, el 24 de febrero de 1821, cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se fundieron en un abrazo para juntos conformar el Ejército Trigarante, que consumó con ello la independencia nacional, y ese esfuerzo en conjunto selló el destino de México, naciendo la bandera Trigarante, que es la que da origen a nuestro lábaro patrio. Es así que la bandera se constituyó en el primer símbolo de nuestra soberanía y emblema mismo de nuestra libertad. Desde aquel 1821, el verde, el blanco y el rojo son los colores nacionales y el símbolo patrio más respetado por todos los mexicanos. La bandera es el reflejo de las luchas históricas del país, por lo que es importante motivar a los estudiantes con formación cívica para defender sus raíces y su cultura. Defender la bandera nacional es una lucha permanente, como lo es para nosotros la defensa de la escuela pública. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cumpliendo con el eje estratégico de corresponsabilidad social, establece relaciones con instituciones y organizaciones con las que genera una agenda de vinculación social para fortalecer las capacidades educativas de la escuela pública desde nuestro ámbito de competencia, como es el caso del trabajo que desarrollamos en correspondencia con la Secretaría de la Defensa Nacional. Agradezco al contador público Martín Orozco Sandoval su sensibilidad y apoyo brindado para poder llevar a cabo este acto de manera conjunta, pues el respeto entre las instituciones es lo que permite que nuestro Estado tenga esa paz social. De igual forma, mi agradecimiento al general José Ernesto Ábalos Pardo y al personal militar a su cargo por honrar ese compromiso aquí en Aguascalientes. Pues el compromiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el glorioso Ejército Mexicano es acompañar al país en sus grandes transformaciones, formando una nueva generación de mexicanos cuyos valores sean el respeto ciudadano y el amor a los grandes símbolos patrios, porque la lealtad y el compromiso y la responsabilidad siempre se aprenden con un maestro.